tramo final de la campaña para las elecciones presidenciales que van a definir el poder en la Argentina para los próximos 4 años. Y estamos junto al candidato a vicepresidente de Consenso Federal y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento de haber escuchado el análisis porque no tengo menos que suscribirlo como gobernador de una provincia. Y una provincia del norte argentino en donde, a pesar de los enormes esfuerzos que hacemos, el drama de un país cada vez más centralista, cada vez más unitario, nos pega fuerte, ¿no? Y eso se siente en todos lados, ¿no? Esto, gobernador, nos hace pensar que será imprescindible en el inicio del próximo mandato de quien resulte presidente hablar de una nueva ley de coparticipación, o lo que se necesita es una decisión más de fondo que incluya también una reestructuración institucional, porque ha habido algunos anuncios en este sentido, la posibilidad de capitales alternas y demás, pero nada parece viable si además no se reparten mejor los recursos, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que discutir una distribución más equitativa de recursos, atado a responsabilidades. Las provincias tenemos gran parte de las responsabilidades. Si vos te tenés que ocupar de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia, bueno, algunas cosas decía Guillermo, obviamente te va a pegar como nos pega. Junto con eso, otro de los temas para mí centrales en términos de coparticipación es cómo nosotros garantizamos competitividad de los distintos subsectores económicos en cada una de las regiones de la Argentina. Porque yo lo que necesito, a mí me tiene sin cuidado si manejo un poco más o un poco menos de plata como gobernador. Lo que yo quiero es garantizar que el pequeño productor, el emprendedor, el que da servicios o el que encadena valor en mi provincia, tiene competitividad para hacerlo. La estructura tributaria en la Argentina es injusta porque no puede gravar por igual situaciones que no tienen ni la misma rentabilidad ni la misma ecuación en términos globales. Y ese es el tema central. Ahora, este parece un debate de fondo en un país con instituciones o en una economía que uno puede imaginar en condiciones más normales. Cuando la urgencia es el hambre, la pobreza, la desigualdad, la desocupación, la caída del consumo. ¿Cómo se logra instalar ese debate en medio de lo que aparece como la urgencia de miles de argentinos, de millones? El problema es que si vos no resolvés lo importante, la urgencia te va a matar siempre. La Argentina no puede seguir parchando la realidad con parches y ajustes parciales. Hay que modificar. Nosotros tenemos un sistema tributario que desalienta la actividad productiva. El sistema tributario actual incentiva la especulación financiera o salir del sistema formal. Segundo, si vos no generás condiciones de desarrollo en serio, o sea, bueno, el problema es la pobreza. Si yo no genero condiciones en todo el norte, de Córdoba para arriba, la República Argentina tiene un promedio de más de un 40% de pobreza, todas las provincias del norte de Argentina. Si yo no genero condiciones para que haya laburo de verdad sustentable en el norte, la pobreza va a seguir así. Si yo no genero mínimas normas que me estabilicen las reglas de juego en la Argentina y pueda salir de esta volatilidad cambiaria y de política monetaria, la pobreza siempre me van a tirar la línea abajo a la gente abajo de la línea de pobreza. Entonces, creo que ha llegado el momento de parar la pelota, de sentarnos y decir, bueno, vamos a ponernos a caminar en el lugar correcto. Si no, estamos complicados. Y para eso no solo hay que modificar cuestiones de tipo económico. Nosotros creemos que uno de los cambios importantes para hacer en la Argentina es una profunda reforma institucional, porque la Argentina necesita recuperar confianza. Y si no tenemos un sistema confiable, nadie va a confiar en la Argentina. ¿Cómo se desactiva esa bomba financiera, esa burbuja de las LELIC, de la especulación, sumado a un endeudamiento brutal como el que ha ocurrido en los últimos 3 años en el país? Lo primero que hay que hacer en la Argentina es producir. Porque si vos no producís, no, si vos no generás recursos, no podés pagar nada. Hay que volver a mirar al consumo interno, al mercado interno. Definitivamente, que ahí está. Entonces, si vos no producís y si vos no ponés a andar la rueda de consumo y de inversión, inevitablemente no poder resolver los problemas de Argentina. Entonces, el eje de algunos que dicen, a ver, ¿de qué manera exportamos más para generar más recursos? No podés ser un país agroexportador en el siglo XXI. O sea, la Argentina tiene que encadenar valor y aparte la estructura económica argentina es de mercado interno. No solo hay que exportar aparte, pero hay que consolidar el mercado interno. Entonces, para eso, reforma tributaria. Reforma institucional, decía. Tenemos que salir de este hiperpersonalismo que tiene la Argentina, hay que establecer mayor equilibrio entre poderes,
Queremos ir a un sistema semiparlamentario en la Argentina. La reforma constitucional del 94 lo habilita. Queremos que el jefe de gabinete de ministros sea designado con acuerdo del Congreso. Eso va a obligar a que el Ejecutivo tenga que acordar con el Congreso y que el Congreso a la vez tenga algún incentivo para acordar con el Ejecutivo y no solamente se ponga al frente a tirar piedras para que le vaya mal al otro. O sea, hay que ir a cambios profundos. No es cosmética. La gente dice, bueno, probablemente alguien del otro lado en la casa dice, bueno, pero mi problema es que me quede sin laburo. Para que vuelva a tener laburo, lo que se necesita es un país que tenga estabilidad institucional, porque si no, nadie cree en el país. Gobernador, usted citó en varias oportunidades la palabra acuerdo, y hoy se habla mucho de la necesidad de un consenso, pero para que se alcance ese consenso hay que ceder, las partes deberán ceder, no solamente sentarse en una mesa. Muchas veces nos ha generado frustración esos episodios que al final no concluyeron en consecuencias que hayan mejorado la vida de los argentinos. ¿Advierte un clima social que vaya en ese sentido? ¿Lo que se está instaurando a partir de las elecciones de las PASO y de los discursos es la grieta? Por eso, la forma de... ¿Por qué hablo? Vuelvo a la cuestión de la reforma institucional. ¿Cuál es la lógica para que vos creas que los políticos que se pelean todos los días después de la elección se van a poner de acuerdo? Se van a seguir peleando, salvo que cambies el sistema, y si cambias el sistema político, obligas a acuerdos y van a acordar para conseguir poder. Hoy el sistema de incentivos, así como hablamos de la producción, no se incentiva la producción sino la especulación financiera. En la política no se incentiva el acuerdo, se incentiva la especulación, se incentiva, perdón, la confrontación. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Generar incentivos para que vos no obtengas poder peleando, obtengas poder acordando. Por eso estoy hablando que quiero un jefe de gabinete designado con acuerdo del Congreso, porque eso va a obligar a que unos y otros tengan que acordar. No van a acordar y hacer consenso, generar consenso porque se hicieron buenos de la noche a la mañana, sino porque el sistema los obliga a hacer. ¿Entiendes que el resultado de las PASO es difícil de que pueda revertirse? ¿Comienza aquí a ocupar un rol central los votos que pueda obtener la oposición a quien resulte electo presidente? Bueno, el más votado fue el candidato de Frente para Todos, pensando en ese Congreso más pluralista o más activo o que pueda poner un freno al Ejecutivo. Sí, nosotros necesitamos equilibrios, ¿no? Porque sobre todo con los antecedentes que tenemos, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, más vale no le demos mayorías a nadie, porque si no vamos a tener problemas. Segundo, después del 11 de agosto, en la Argentina, la fuerte crisis económica ha terminado modificando el escenario, y ahí es donde la figura de Roberto Labaña cobra una figura importante. Roberto Labaña nos sacó de una crisis peor que esta. Hoy se postula de candidato a presidente para colaborar con la Argentina, a ver si podemos salir de otra. Bueno, estamos ofreciéndole eso a la gente, ¿no? En el caso de que le resultara hacer oposición, usted se ha reunido con Morales y con Cornejo, sí, en las últimas horas. ¿Imagina un espacio político más amplio que incluya al radicalismo o que pueda generar una coalición diferente a la que significó Cambiemos? Yo no estoy interesado en cuestiones de organización político-partidario. Lo que quiero es acuerdos programáticos para Argentina. Y de eso hablé con Cornejo, de eso hablé con Morales, de eso hablo con dirigentes peronistas, de eso hablé con el gobernador de esta provincia también. ¿Qué es lo que yo quiero? Que nos pongamos de acuerdo en temas. O sea, la Argentina no va a lograr crecer si acumulamos y amontonamos dirigentes diferentes en un lugar. ¿Nos vamos a poner de acuerdo? Sí, algunos desde nuestra posición, otros desde otra y otros desde otra, nos ponemos de acuerdo en 3-4 temas en común. Yo quiero hacer eso. Y para eso el diálogo es algo que hay que sembrar, no es de la noche a la mañana. ¿Eso lo podría poner en una misma mesa, por ejemplo, con Cornejo Morales, no con el kirchnerismo? Con el kirchnerismo también hay que dialogar y hablar, porque con todos tenemos que hablar. Repito, no amontonarse y pretender que somos todos lo mismo, pero tenemos que hablar entre todos, si no la Argentina no sale adelante. ¿Le genera expectativa lo que pueda suceder en el debate? Sí, nosotros tenemos expectativa. Sabemos que tenemos... Roberto Labaña no es un político clásico que vaya a andar haciendo demagogia por ahí. Es un hombre maduro, con una gran experiencia, un gran economista que nos sacó de un lugar muy, muy feo a la Argentina. Y creemos que debe tener la oportunidad de discutirlo con los otros candidatos.
El próximo fin de semana en La Plata habrá un encuentro masivo de mujeres, un nuevo encuentro donde se vuelve a poner en discusión el rol de la mujer, la necesidad de una mayor equidad, de una mayor igualdad, pero también se va a poner en debate la despenalización del aborto, la legalización del aborto. ¿Cuál es su posición en este sentido? Nosotros con el doctor Labaña fuimos clarísimos. Es un tema que excede, por ser de íntima convicción, a las miradas partidocráticas. Hay que animarse a llamar una consulta popular vinculante y preguntarle a la gente. ¿Sabes por qué? Porque la intermediación de la política hace interferencia. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es animarse a escuchar a la gente y después aceptar lo que la gente resuelva, más allá de lo que piense cada uno, porque la pregunta es, ¿por qué yo voy a imponer a otro lo que yo pienso? Dejemos que la gente lo haga. Permítame recuperar algo que usted señalaba hace instantes en relación a la pobreza, la situación del norte del país. ¿Fue un fracaso el Plan Belgrano? ¿Fue apenas un eslogan? ¿Hoy el norte del país no recibió los beneficios que se habían anunciado por parte del gobierno de Macri? El Plan Belgrano es el resumen de las obras públicas que se siguieron haciendo en la provincia de Salta. O sea, se inaugura una casa de los planes de Fonavi de vivienda y se dice Plan Belgrano. Se inaugura una obra de agua de cloaca y se dice que es Plan Belgrano. Nosotros en el norte nos habíamos ilusionado con otra cosa, de que iba a haber un plan de reparación histórica. No lo tuvimos. ¿Cree que en Las PASO se terminó el modelo Macri? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy a faltarle respeto a los argentinos que creen que Macri es un buen presidente y lo podrán votar. Fenómeno. Habrá otra gente que quiera que vuelva al kirchnerismo porque les parecía bien lo que hacían ellos. Lo que me parece que terminó era muchísima gente que votaba Macri pensando que era la forma de evitar que vuelva el kirchnerismo. Eso terminó, porque ya se dieron cuenta que él no puede. Ahí es donde estamos ofreciendo nosotros a Roberto Labaña como nuestro candidato. Y en este recorrido, en esta instancia, que además en parte han resuelto electoralmente Las PASO, pero que no son definitivas, advierte que se va hacia una superación de la grieta, que los argentinos están un poco cansados con esa división que nos estuvo en vilo en el último tiempo. Yo advierto que estamos cansados, pero no soy muy optimista en el corto plazo de que eso se vea, porque sigue el funcionamiento. Por eso, la forma de acelerar cambios es a través de procesos. Y los procesos requieren sistemas, por eso son las leyes. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Si nosotros modificamos sistemas, vamos a permitir superar la grieta más rápido. Si no, todos se validan en ser menos peor que el otro. Es una mediocridad insoportable. ¿Ese cambio, usted cree, institucional, no necesita de una nueva constitución? En absoluto, porque la reforma constitucional del 94 lo habilitaba. De hecho, Alfonsín lo planteó en esos términos. Lamentablemente, eso quedó delegado para una ley reglamentaria posterior y la ley borró con el codo lo que se escribió con la mano, pero se puede modificar esa ley. Gobernador, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Un gusto estar acá.